Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Comunicado. Oleada de represión política en Cuba a varios días de la cumbre de la CELAC. El gobierno de Cuba desató una verdadera oleada de represión política contra pacíficos disidentes, principalmente entre los días 23 y 26 del presente mes, con el propósito de amordazar a las agrupaciones opositoras para que no pudiera levantar la voz durante la próxima conferencia cumbre de la CELAC. Debido al carácter cerrado del régimen de tipo neoestalinista de Partido Único imperante en Cuba hace más de medio siglo, es imposible disponer ahora mismo de todos los nombres de las personas afectadas por la represión de estos días, pero sí estamos en condiciones de asegurar que por lo menos 40 fueron detenidas arbitrariamente por la poderosa policía política secreta, 18 fueron víctimas de amenazas, advertencias y otras formas de hostigamiento, y al menos 5 permanecen sometidas a arrestos domiciliarios extrajudiciales hasta que termine la cumbre, según han dicho las autoridades. Entre las detenciones más inquietantes figuran las de José Daniel Ferrer García y Yusmila Reina Ferrera, directivos de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, quienes fueron secuestrados en una calle de La Habana alrededor de las 3 de la tarde de este viernes 24 y permanecieron en paradero desconocido durante 2 días hasta que fueron puestos en libertad en Santiago de Cuba. Los representantes del gobierno alegaron que tales medidas estaban encaminadas a impedir expresiones o reuniones que pudieran deslucir la cumbre de la CELAC. Según investigaciones, 2 decenas de activistas pro democracia proyectaban participar en 2 pequeños foros paralelos a puertas cerradas para analizar el cumplimiento irrestricto por parte del gobierno de Cuba de los principios y valores que sirven de fundamento a la CELAC y que pueden reconocerse en los documentos de su constitución y en los aprobados en la primera cumbre. Debido a la represión, ambos foros han sido abordados manu militari. Si bien la gran mayoría de los detenidos ya han sido liberados, toda vez que las detenciones perseguían fines puramente intimidatorios, al igual que las amenazas, a ninguno se le permitió comunicación inmediata con sus familiares. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional hace un llamado al gobierno de Cuba para que no prosiga con sus acciones represivas, absolutamente injustificadas, en los 3 días que faltan para clausurar la cumbre de la CELAC o con posterioridad a ella. Firmado Elizardo Sánchez, Santa Cruz, fundador y portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos. La Habana, 27 de enero de 2014.